En enero de 2015 comenzará la construcción del primer tramo de parques del río Medellín en la calzada occidental, entre la calle 33 y San Juan. La obra tardará 11 meses en estar terminada. Esta es una vía de las más importantes que tiene la ciudad y tenemos que intervenirla en el menor tiempo posible. Por eso está planeado trabajo de 24 horas todos los días. Con un plan de desvíos e información en peajes de ingreso a Medellín, se espera generar el menor traumatismo posible con una obra que implica construcción de tramos a nivel, pero también soterrados. Y cuando esté haciendo el soterrado y plan de desvío, para que sigan funcionando, actualmente hay 4 carriles que funcionan en el sentido norte-sur, esos deben seguir funcionando en el sentido norte-sur para que la gente pueda tener. En la primera etapa de los parques del río Medellín se destinarán 170.438 millones de pesos.